pasa con Brochero una cosa muy singular. Fue su parroquia y la villa que lleva su nombre el centro de su acción, la hoguera de donde partió la chispa de su fama, que pronto se extendió por la República entera y que trascendió los límites de ella. Si Brochero fuera un caudillo político, no sería jamás vencido. Dominando la sierra, donde todas nuestras montoneras se han mantenido mucho tiempo a cubierto de hábiles persecuciones, favorecidas por las escabrosidades del terreno, siempre conservaría en la muchedumbre que lo siguiera el fanático entusiasmo que inspira. Pero los que recogimos su herencia moral, conocemos cuál fue su obra trascendental, la que absorbió la mayor parte de sus anhelos y de sus sueños, como así también de sus esfuerzos y sus energías. La que por los tiempos en que la emprendiera y la falta de medios, brilla hoy en la lejanía del tiempo como una obra de romanos, como una obra de santos, la Casa de Ejercicios.